Explosives planted. Justamente volvimos aquí a la transmisión que estábamos manteniendo menesteres de la vida diaria. Team Kill de FDK. Se lleva Blacky. Como Wolf. Wow, Ion. Muy buen kill. Muy buen kill. Se lleva FDK al fondo del mapa. Tenemos estos 4 contra 3. Un favor de Backslash. Vamos a ver. Backslash, Me Too. ADADAS. Ese debe ser Plomo. A plantar, se tira a plantar, bien, eso está para cualquiera de los dos. Este mapa se caracteriza porque el ataque es un ataque fuerte y en el que si logras plantar se termina prácticamente la ronda, nunca vas a poder desusar si está bien defendida. Entonces, clic, para poner la transmisión aquí, sí. Aquí la... Tenemos ganando la backslash 7 a 4. Se muere el Bomberman. Oh, los Demoniac 360 en apuros. Vamos a ver qué hace 360. Y en 360 se lleva Rush. Estaba prácticamente en el spawn. Se le roba el AK. Por eso tenemos uno en el bombsite. Vamos a ver la crónica de la muerte anunciada. ¡Pum! Ciego. Tenemos a Blacky en el segundo piso. A 360 por la calle. El sniper en el bombsite. Sí. Y la ganan. Demonio gana la ronda. Bueno, señores, este último mapa está que vibra aquí en la pasarela 2011. Tenemos a Team Demoniac y el Team Vanguard disputando el último mapa, el tercer mapa, porque ambos equipos han ganado un mapa. Vamos a 2 de 3. Wow, se lleva el amigo y el enemigo. Blacky, ¿qué haces? Vamos con Ion, que está spoteando desde Sandías. Tenemos al Bomberman ahí esperando. Tenemos uno en A y uno en café, prácticamente en el spawn. Vamos a ver si podemos explosives planted. Podemos
intentar FDK haciendo el wall. Ya queda solo, vamos a ver si el milagro lo acompaña para bajarse a 4. Eso es un 2-6 prácticamente. Pero le llueven balas de todas partes a mi Negris. Vamos, Negris, vamos, 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 Ferrari, vamos. Vamos 8-6 en el ataque, que me parece, a esta altura me parece un ataque débil, un poquito temeroso, sabiendo que las rondas de ataque en este mapa suelen ser mucho más abultadas. La cuestión es solamente plantar, llegar a plantar, que define la ronda. El que te mata fue el Meji, 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 pusheando por ahí. Por ahí, muy bien, Meji, defendiendo, defendiendo, holdeando. Ah, en este momento va a bajar por las bicicletas. Y tenemos a FDK atrás en el spawn, en la calle spawn. El paperrón muriendo ahí en los basureros. FDK protegiendo el spawn, no hay nadie, no hay nadie protegiendo bicicletas. Se le viene a aparecer Meji a FDK. Planta, planta. Miro, planta la bomba, se escuda atrás en las casas de B. Y por bicicletas van bajando. Se tienen en la mitad de la calle. Se ¡oh! Buen kill para FDK, increíble. Saca la K-47 que se le robó al club. ¡Wow! Mejor el de Milos, muy bueno. Muy bueno el de Milos. Eso se pone 9-6. Estamos en el halftime, les hago un resumen breve. Tenemos a Paperrón liderando la tabla por el lado de Demonia con 18 kills. Y tenemos a Meji liderando la tabla por el lado de Backslash con 19 kills. Las perras son Rust con 2-12. Oh my. Y tenemos a 360 con 7-12. Rust parece que está jugando con una tablet o algo. Aquí, aquí, Lucky, Lucky, lo tenés ahí, lo tenés ahí abajito, bajito, bajito, dale, 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 dale. Ahí a la izquierda, dale, dale, no, no, no la hagas, no la hagas, salí y te morí, dale, dale, dale. Lucky, lo tenés ahí, lo tenés, lo tenés, lo tenés, lo tenés, se te sube, mira, se te sube, mira, mira, mira la carita, la carita, la carita. Vas a saltar, yo sé, vas a saltar, te salvaste, negro. Tenemos dos basureros. Ahí un casi se los lleva. Bien, bien. Backslash. Ras, muchacho, queda solo. Defende tu equipo. Saca la casta, Ras. Mira, estás tendido en la calle como una iguana. Calentate, calentate. Apunta, mira, mira. Te tomaron una foto. Foto para Ras. Sordiño. Vamos, Sordiño, Sordiño, resolver, 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 muchacho, tenés que plantar, muchacho. Tenés que plantar, pero vemos que vas a tener dos jugadores y la están jugando a la segura. Tenemos a Pipe campeando el basurero. Pipe campea el basurero, ya le cantó la posición a Ras. Vamos a ver Ras que sale. Vamos, Ras, te llevas ese y ganamos, ganamos, Ras. Vamos, Ras. Yeah, perdiste por tiempo, Ras, pero todo, mira, mira, mira. Increíble, pero la defensa me recuerda con Tuscari del 2011, cuando Demoniac perdió en Crossfire, precisamente cuando ellos estaban atacando. Bueno, vamos, vamos, solamente perdió. Se perdió uno, vamos, vamos. Tenemos a Ion, tenemos Milo protegiendo A, vamos Milo, protegiendo A. Protegiendo a Café, FDK arriba el segundo piso de los apartamentos. Y Ras holdeando las casaluces. Vamos, a Soxalot, que se, si mal no me dicen, es Chevis, creo que es Chevis. A Soxalot, a Poe. A Soxalot, pa. Plantando, logra plantar, roja, no le caiga una granada, se vuela, vamos a proteger el planting, tenemos tres de demonios protegiendo el planting, tenemos Ion, Amigo, de pronto se puede dar un clutch defuse, ambos jugadores muy capaces, Ion, con que haga un pick rápido, necesitamos un pick rápido de Ion, para que la cosa se nivele, no señores, se acaba la ronda, gana demonios.
si Backlash no hace esta ronda, yo creo que nos vamos a Largue. Mis predicciones hasta ahora han sido precisas, salvando el hecho de que me he equivocado con los equipos que han ganado, pero las predicciones hasta ahora han sido correctas. Ronda 3 para 5, vamos a ver si Demonia hace los picks. Sí, señor, FDK se lleva el primer animalito, le vuela la cabeza a Ion. Vamos a ver, FDK, ¿dónde anda? Tenemos a Emilio protegiendo desde el segundo piso de la casa A, en las escalas de madera. Y tenemos dos de Demonia que en la casa luz. En la casa luz no vaya a ser que Milo se baje y se los piquea a los dos. Vamos a ver, tenemos uno en B. Un poquito tanqueado. Vamos, Chevy, vamos, Chevy. Lo tenés ahí. Tírate a plantar. Bueno, es un poquito de spray. Spray ahí en la. En la casa. ¡Ah! Se le sube Meji. Muy bien, Meji. Paisa, talento, criollo. Talento nacional. Backslash, vamos 3 para 2 con ventaja. Vamos a ver, tenemos a Milo protegiendo de bicicletas. Vamos a ver, Milo, los tienes ahí al lado del bus. No, señor Milo, te lleva ras. Esta vaina se pone 7 a 8. Defusing ahí en la tormenta. Explosives defuse. Defusa, Milo, defusa. 7 a 12, muchachos, vamos. Backlash parece que tiene la pita, le tiene el aceite medido. Vamos, ventaja de nuevo para Backslash, que está en la defensa. Vamos a ver el ataque de Black, si puede picar a alguien. A Ion protegiendo desde el jardín de asa, sube al talas de madera. ¡Oh! ¡Qué pick, Blacky! Guardame ese negro, guardámelo. Vamos a ver con Ion. Ion, este mapa es bastante importante para un buen sniper. Un sniper que haga early picks y que los haga en el momento en que tienen que. El momento en que se decide la ronda, un buen sniper te hace la diferencia en este mapa. Tenemos 3 a 2 para Backslash, que están en defensa. Meji protegiendo un basurero, no sé, le guarda la lata, se sube, se esconde. Meji, los tenés ahí respirándote en la nuca. Meji en el bomb, está Meji adentro, te va a salir el grillo. Mira cómo te salta el tigre. Meji, te va a saltar el tigre. Te va a saltar el tigre. ¡Ah! Murió el tigre, paperrón. Mira, Meji, te moriste, Meji. Lo tenés adentro. Vamos, Ion, vamos, lo tenés adentro. ¡La bomba! ¡Casi por poquito se la llega! Dale, lo tenés ahí. ¿Cómo recargas? ¡Ah! Se muere. ¿Cómo no, Backslash? Lidera este mapa. Lo vemos ya con una amplia ventaja. Esto parece que tiene dueño. Ricardo Jorge.
Ronda definitoria, llegamos a 14. Yo creo que ya la moral no le da para Demonias. Esperamos que Demonias la piense. Se mueve el paso. Vamos, Ras, vamos. Vos puedes plantar si te lo propones, Ras. Planta, pero no te muras. Ojo con la granada. Pum, pum. 3, 2, 1. Sí, Ras, lo tenés ahí. Tenés dos, Ras. A ciego, hijo de puta. Defendiendo la cuestión, y esta ronda parece ser un mensaje de parte de Demonia que dice: no, señora, aquí estamos vivos todavía y nos podemos ganar esta cuestión. Vamos para defensa, muy bien. Bueno, señores, ataque de demonia, definitorio, ataque, lo tenés que hacer, ya tenés que llegar a 10, No, hay on atrás en revistero, hay on spoteando el paso, tenemos 3 de demonia contra 5 de backslash. La tenemos complicada, a menos de que Ion se saque. Digo, a menos de que FDK haga unos picks impresionantes de esos que los que nos tiene acostumbrados y se lleve a al menos uno. Sí, le ve este zapatico, FDK, dale en la cabeza, la grulla no aguere, no muere la grulla. Ahí lo tenés, acordate de crack, es el Walea, ¿por qué? Porque el mago, él sabe dónde está la gente, dale. Tenemos a Paparrón al lado del... Se nos va a subir. Ion le tira la granada de FDK, increíble. Lo tenés. ¡Ven! Sí, señor, se lleva el pick. 8-14, esto parece que tiene dueño. Señores. Parece que otras dos rondas y gana Backslash la final de LAN Pasarela 2011 aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Cuatro contra tres en la última ronda, 360 pusheando, 360 el detenido. Vamos, Milo, Pasto te quiere, Pasto te apoya, te llevaste a Chevis, como no, defender el planting, lo tenés en la cabeza, volteate, te lo vas a encontrar, ahí lo tenés, voltea, mira, te llevaste al recorte, esto parece que se acaba, señores, no creo que le dé más el ánimo a Demoniac. Sí. Bueno, vemos que piden un timeout, piden una ronda, piden el timeout. Al parecer hay todavía ganas de pelea por parte de Demonia. Vamos, muchachos, vamos. Ven, Meji, te mandan el último saludito, hombre, que ellos... Cállate, hombre, bobo. Habladito así como paisa, todo bien, pues. Te lo manda Immortal. Yo no sé cuál tanto amor tienen ustedes, pues, pero... Ya es el último saludito, pues. El último saludito por mi patrocinio de la Cruz de Golgota. Vamos a ver, Demonia, con qué nos sorprende en esta final. Demonia, que esperemos que tenga una sorpresa guardada bajo la manga. Esperamos que entiendan que nunca pushean rápido el bombsen, a ver si se atreven a plantar de una. Pero no creo. Paperrón viene con... ¡Oh! Paperrón, primer kill con la granada. Vamos, ventaja 5 para 4, 5 para 3.
prácticamente. Vamos a perrón, plantarle. Sí, señor, lo tenemos ahí. Se te sube y te mata. Una ronda más, Rust. Tenés la responsabilidad, Rust. Mira, no le apuesta ni una Coca-Cola. Ni una Coca-Cola le apuestan a Rust. Dios mío, bendito, Rust. No te quieren. Retírate de ese equipo. Desinstala ese juego. ¡Ay, cuchillo! ¡Sí, señor! ¡Se acaba esta cuestión! ¡Se acaba esa chimbada! ¡Campeones! ¡Campeones a Backslash! ¡Felicitaciones a mis amigos! ¡Picos a todas, gordas!